Hola amigos, bienvenidos al canal, soy Walter Arce7. Si estás suscrito al canal, genial, seguir ahí. Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos. Dejar un buen like y comentario. Bueno, en el día de hoy os traigo cómo agregar en nuestro, en nuestro caballo los atuendos, ¿vale? Vamos a agregar, bueno, normalmente se pueden agregar tres atuendos para tenerlos en el caballo para poderlos cambiar cuando vosotros queráis, ¿vale? Y en este caso vamos a agregar el atuendo de animales legendarios, ¿vale? Para tener los atuendos de animales legendarios tienes que cazarlos y vendérselos a Gux, ¿vale? En este caso ya tengo uno. Y pues vamos a agregarlo, los atuendos en el caballo, ¿vale? Entonces sería de la siguiente manera, vamos al armario. Yo estoy aquí en el campamento. Vamos aquí al armario. Bueno, una cosa amigos, saludos a todos mis suscriptores, gracias por estar aquí conmigo. Seguir así y bueno, seguir apoyando el canal, dejando su buen like y un comentario, ¿vale? Bueno, vamos al armario. Entonces, sería prendas especiales, ¿vale? Están aquí. Aquí dice que no se puede usar este objeto en este conjunto, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a atuendos y seleccionamos sin atuendos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver atuendos en el caballo. Tengo estos. Entonces, lo que tengo que hacer, ya me he puesto el atuendo sin atuendo, ¿vale? Y vamos a prendas especiales. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Le damos equipar y automáticamente ya se guarda el atuendo en el caballo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Atuendos. Y vamos a atuendos en el caballo, ¿vale? Mira, ya lo tenéis aquí, ¿vale? Como puedes ver, solamente puedes agregar tres. Entonces vamos a agregar otro para tenerlo como de referencia. Uno de un rol, por ejemplo. Este. Entonces vamos otra vez a atuendos. Vamos a atuendos en el caballo. Bueno, se ha borrado. Vamos a atuendos otra vez, a ver. Y le damos prendas especiales y le damos del jabalí. Equipado y guardado en el caballo. ¿Vale? Aquí ya lo tenéis. Salimos. Vamos a coger el caballo. Y lo vamos cambiando. ¿Vale? Ya lo tengo guardado y ya se ha cambiado automáticamente. Abrimos el dial, vamos a caballo y atuendos. Y este sería atuendo personalizado. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo de cómo agregar nuestro atuendo de animales legendarios a nuestro caballo, donde tenemos tres atuendos a elegir. En este caso ya lo he agregado, atuendo de animales legendarios, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, si estás suscrito al canal, genial, seguir ahí, gracias a todos los suscriptores. Dejar un buen like y comentario. Bueno, cuidaros, cuidaros, cuidaros. Soy Walter Arce7. Chao.